y deseamos mucha suerte a la que gane. Familia también costó un poco de trabajo. Somos como 30 primos. Yo soy la única que estudia una ingeniería como mujer. Y entonces empecé a llorar porque, no sé, me sentía como muy frustrada. Y en eso me llegó la notificación y pues yo estaba muy contenta. Y empecé a llorar de felicidad. Estoy volando a la Ciudad de México para participar en la prueba final de la primera beca de aviación. Dirigida a mujeres en México, Emma Catalina Encina Zaguayo. Deseamos que disfrutes mucho de esta experiencia. Ojalá, así sea. La verdad es que para mí también fue una experiencia única y que no me imaginaba que iba a ser así de increíble. Ustedes disfrútenlo y como ya hoy por hoy son las ganadoras y esto es para seguir volando, ¿no? Seguir. Bienvenidos, gracias por engalanar este evento. Les agradezco a todos los que están haciendo posible este sueño. A ustedes, niñas, vayan y grítenle al mundo que los sueños se persiguen y se logran. Entre las familias de nuestras finalistas, hay algunas que han tenido que emigrar por la pobreza, otras se han tenido que desplazar más de una vez por la violencia del crimen organizado. Algunas han tenido que trabajar desde niñas postergando sus sueños. 8 guerreras en el 8 de marzo. 8 razones para no bajar la guardia. 8 historias y 8 verdades para seguir trabajando. Estamos muy agradecidos y muy contentos de trabajar en este proyecto. Esperamos aportar aún más para las pilotos del futuro. Pienso que el hecho de quererlo tanto y de venir a demostrar durante la entrevista, conocer también el sueño de las demás, ha generado un impacto positivo, porque ahora me levanto cada mañana con más ganas sabiendo que estoy más cerca de mis sueños. Ahora hay más oportunidades y siempre puedes aspirar a buscar una de estas oportunidades, pero pues tienes que estar preparada y quererlo mucho. Eso es de lo que más me llama la atención, el ver el mundo desde otra perspectiva y desde otros horizontes. La primera beca de aviación, Emma Catalina Encina Zaguayo. Para que una mujer estudie SkyMix Flight Academy en Dallas, es para... Habla el capitán. Señora, ¿cómo está usted? Habla capitán Humberto Gual. Muchas felicidades. Aquí estamos muy contentos, muy emocionados. Le mando un gran abrazo a nombre de todos los pilotos. Muchas felicidades. Estamos muy contentos, muy orgullosos de su hija. Ser más libre que nunca. Voy a volar bien alto y voy a seguir dando el ejemplo. Voy a seguir dando ese ejemplo de que las niñas podemos, y podemos mucho, y tenemos muchísimo para dar.